jodido, esta gente frenaron de un susto, mira, sin decir nada, se van a llamar a la tienda. Ya, ¿Cuáles tenis son los que está buscando, dirán ellos? Enséñaselo a la cámara. Grasa, nada más, mira. Boom, grasa. Travis Ford. Ajá, ¿qué más, qué más? Eso también ellos quieren. Moca. También. Ellos nada más quieren grasa. Si no es grasa, ellos no lo quieren. Dijo, ¿qué es lo que aquí? Ey, yo. Aquí tiene un toque, Milton. Yo. ¿Qué tenemos hoy? Pure Violet. Nah, yo sé, yo estoy llamando a... Para las mujeres, you feel me? Para las mujeres. Ya ustedes saben. Mujeres que están viendo este video. Esto es un tenis para ustedes. Dejen en los comentarios cómo se ve. Dejen en los comentarios cómo se ve. Del 1 al 10, ¿cuánto te tenés? Del 1 al 10. ¡Ey, yo! Lo agarró. Lo agarró. Shadows, Fearless, and then Baron. Josué in the building. El tipo que tiene visa para las mujeres. ¿Eso es lo que tú haces trabajando? I am, qué loco. Y cuéntame de tu visa para las mujeres que están viendo el video. Tengo de tu visa, papeles, dinero. Dinero no. Ey, yo, ya ustedes saben, chapis, tírenle. Ey, yo. ¿Cuál es la situación que está pasando, Diego? Están estos tigres de ataque, sin avisar, que andan con una mochila, que vinieron, que está todo. Y se le estamos buscando todo. Andan con una mochila llena de efectivo. Que quieren comprar par de tenis. Sí. Mira también lo que quieren comprar. Mira, mira, mira. Yo, ya, show me. Ya tú sabes. Si hacemos una matemática rápido, mira. 500. 400. That's, son como 900. Un ejemplo. Yo tirando matemática rápida. Aquí hay 600. Aquí hay 900. 1300. ¿El que 2000 y pico? No, no, como 1300. Vamos a ponerlo 1300 por ahora. 600. Este en verdad no me hace el precio mucho, pero vamos a ponerle 500. Y este. 200, 300 pesos, vamos a suponer. No, no, 500. Ahí hay más de 4 mil dólares ahí. Nada más en selecciones ahora. Yo ya, Van a gastar hoy. Estamos esperando a Giancarlo que venga. Él nos dijo, vayan dándole el video y le vamos a dar. Porque imagínate, no lo vamos a esperar a él. Porque después hay mucho contenido como este que después se nos escapa. Entonces, nosotros esperándolo a él, se nos va a escapar. Pum. Y el jefe pulled up. Acaba de llegar el hombre. El hombre. Ya. Ya. El hombre. El hombre. Ya. El hijo del alfa. Claro, porque a mí me dicen el hijo de Adonis, porque él no le puede decir el hijo del alfa. ¿Te hablaron de tenis? Yo le dije a la gente, oye, ¿qué usted opina? Más nada. Mi opinión. Eso tenis yo no me lo pongo ni regalado. Pero no sé qué opinas tú. ¿Tú te lo pones? El día que yo te vea con un tenis así, me voy de esta tienda. Si estamos en high school, me lo pongo. Estamos en el colegio, pero ya soy un hombre de 30 años, tengo que vestirme. Más caro, lo que tú quieres decir. Boom. Regular, $600 en los pies. Estoy siempre hablando de dinero. $600, pero a mí me salió 670 porque lo agarré por Richard. 160. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Eso no es dinero? 160 no es. Todo no es por dinero, es por gusto. Oh, ya. Yeah. Ok. So, al final, por lo gusto, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Eh? Si te gusta algo, ¿qué tú tienes que hacer? Paga. Tú puedes pagar 600, puedes pagar 150. El dinero como quieras, no cambia. Ya, pero no es que dinero grande. Es dinero como quieras. El mío vino a buscar. Una pregunta a sinceridad. Si por ejemplo el precio se eleva, lo que tú te cosas, ¿tú das la cadena? No. Nada, cogemos algo valorado en la cadena. Esa cadena me tiene a mí ciego. Tengo que limpiar los lentes. Pero yo creía que mis lentes estaban sucios. No, no, eso lo pone sucio. No sé, él está buscando por esos dos. Loco, yo quiero esos uno antes.
Oh, sí, ellos estaban en el show, ellos estaban en el show. No, yo sé que yo... Que iban a venir. ¿Hay 11? 11, sí. Sí, ya, estamos clavados. ¿Hay un 11? Wow. Es el que salió en otro día. Es el... Ah, tú llegaste tarde, nosotros teníamos todos los pares. ¿Cuántos pares teníamos? 11 también. Sí. Ese 8. ¿Cuántos pares teníamos de eso? Me llegaron de par, como 60 nomás. Oh, ya. Yeah. ¿Y por qué no tiene? ¿Por qué no más? Porque es rojo y barato. Bueno, bonito y barato. No, es negra que yo la tenía. Cacho, que menos entra. La de ayuno, fue que ahí me quedan como raras. ¿Y qué 6 son esas 6? 11. El día. Pero la otra corren chiquitica, chiquitica. Yo se la regalé al primo mío porque le di y medio. Y yo le dije, no, cojo la partida. Porque que me quedan como raras, como en los lados, como que me aprieta y al fin me quedan como afuera. ¿Sabes lo que es? Que de verdad, ¿cómo usar la chancleta? Diga así, con diga la parte de atrás, diga para afuera. Claro, nosotros los dominicanos, yo la uso así. No, no, pero él la hizo para que tú pongas los pies y que se te quede como así de atrás. Y tú lo ves en los videos como entonces, de entonces con media ya tú sabes peor todavía. O sea, por eso es que la gente cogen chiquita, van uno. Pero porque la diseñó así, tienen que subir dos. Pero esta es ya más grande. ¿Y tú no la tienes en otro lado? Nuevo, con el ticket del otro aquí. Tú vas a ver, Marco Jordan. Esto es porque yo vine buscando y me involucraron otra vaina, a ver. Eso vale en la cadena, bro. ¿Tú estás loco? ¿Tú sabes cuánto vale esa cadena? No, no sé, no sé, compañero. Déjeme. Eso es lo que pasa cuando una gente habla. Sí, quiero sentirla, déjame ver, espérate. Déjame ver. Sácale el testador también. Este sí jode. No, porque yo no dije nada. Yo dije eso vale la cadena, fue. Yo nunca dije que eran fake ni que no vale. Qué relajo, esa cadena tiene que ser mi. El diablo, wey, mío. Espérate. Búscalo para probarlo, para estar seguro. Dique que con eso tú compras la tienda. No, la tienda no, pero nos podemos ser socios, él y yo. Cualquier vaina. Ya tú sabes. Ya, ¿qué es lo que es? ¿La cadena por la mitad de la tienda? Yo me tengo que hacer un upgrade yo. No, tú estás. Tú tenías otro el día en la tienda, allá en la base. ¿Me lo va a llevar? Esta no, se la va a llevar. El mío no anda en gente, Adrián. No, papi, yo buscando donde estén, en la tienda que estén. A 1,000 pesos para que no lo consiga, 2,600 que vamos ya. Pero te vamos a hacer un negocio y ya te van a dar desesperado. Está tranquilo, bro. ¿Y cuánto te daba Lugano? Esto también. 5,000. Llévate eso también, bro, quíllate, fuck. ¿Cuánto? Pero yo te digo que mejor. De verdad. Me gustaría venderlo mejor, pero yo me voy con los bajitos, ¿dónde están? Maduro. Ajá, maduro. Yo iba a ser así, porque claro, si tú lo tenías puesto. Pero en el futuro, ¿cuál va a ser más caro? Este todavía, porque es mucho más limitado. Ah, pues eso se la vuelta. Un coleccionista, tú sabes, el que está buscando lo que sabe. Sí. Bueno, Adrián. Este es lo que una mochila, hizo así. Yo vine a comprar y los tigres estaban hablando. ¿Lo que pasa? Dije que fuiste tú que le dijiste, dije que qué. Cuando estabas hablando conmigo en la esquina, fui yo que le dije, ¿qué es lo que necesitas? No, después de ti. Hablador. Yo. Nada más se quiero ver. Ya lo coquearon. No, yo no sé para qué pasarle, porque yo compro vaina hoy, tú sabes, no, cuando hagan el evento ese, lo vamos a buscar a los tenis. No, vamos a hacer la fila. Ahora que te suelten en pata. Vamos a hacer la fila. Que se vaina falsificada. Vamos a hacer la fila. Y ya, ahí se respeta. Me respeta, todo el tiempo diciendo que me respete. Está clavado. Una boutique, la más, él sabe. A ver, yo compré. Esto es especificado, este lo compré. A ver, yo compré. Chequea, que sea tan rara. Esa también está. Chequea, mira. Yo sé, quítatela. Voy 500, que más rica que esa. Quítatela. No, porque tiene psicótico. Ah, tiene psicótico. Tú sabes que esa está media rara. Ven, mira. Sí, tan rara esa.
No, ven que ahorita eso no importa, ven a Sucote, que todo el mundo le ha dado Sucote. Búscala, ve. Ve a ver, chequéate, no, que tú sabes más que una, están como raras, esas no son muy leyinos. Tú sabes, Sucotico, de vaina de sudor. Espérate, espérate. Hermano, eso es nada. Yo compro vaina falsificada. Usted está loco, ratón. Mira, güey, mira. Mira, usted te está usando. Hale así, no, mira, hale así a eso. Pero que le haga él. Dásela a él. Dásela a él. Hale así a esto, mira. Hale así, hale así, se parece una gloria. Tú estás loco. Esa la puede. Mira, esa la puede. Mira, usted qué duro. No, no, véala, véala. Mira el color, tiene un color diferente. No, mira, mira. El diablo. Mierda. Pague yo por eso. No, hablando en serio, esa fue, esa la compré yo en Feedway. Mira, mira, mira lo que es. Feedway, lo más duro. No, no me estoy hablando con usted. Mira, mira. Si es bacano, mira, eso se compara por la, por abajo. No, la numeración. Eso es color, eso es color. Oh. Eso es color. Oh, ya, color mira. Ya. Claro, mira. Oh. Eso no se puede pintar. ¿Cómo que, bro? Que no está despintada, mi rey. Es que son usadas, no. Estas son nuevas. Es que son mira, color. Ve la diferencia, ve. Sucio no, y nuevo, ve. Que ve. No, déjate de eso. Ya tiene por la falsa ya. Está bien, falsa. En conclusión, ¿qué son? Falsa. Bueno. El hombre lo que no quiere decir la verdad, porque ya él dijo el color ya. No. Es que eso no cuesta nada. Bueno. ¿Quién me dice que falsifica mejor? No compro, de verdad. No. Ahí sí me dice que falsifica, ahí sí me da que no compro. No, que no compre. No, hasta que no me lo diga, no. Vamos a mí es original. Vamos a ir al sitio. No. Tato mayor. Vamos a tener menos que yo. Vamos a ir al sitio. Y el cantante. Sí. ¿Son cuánto? ¿Qué nos ganamos con esa compra? ¿Qué nos dan? Muchachones, ya. Oye. Un tenis para la mujer o para la niña. Cierren la tienda, vámonos. Hoy cerramos temprano. Cuando llegamos, lo que tienen que hacer. Hoy cerramos temprano, cierren la tienda. Vámonos para la casa. Hablamos, se acabó el video. Bro, ¿y esto, la de Drake? ¿Cómo están? ¿La de Drake? Tengo un par de paquetes que vamos a comenzar hoy para que la gente no se olvide. Nos vemos. Vamos, bro. Sí. So, para que la gente no se olvide. Si tú ordenas en cualquier otro lado, siempre puedes venir para acá y te chequeamos los tenis. Todos los días yo comienzo el día mío. Hablador. Lo primero que te hace es cepillarte y desayunarte. Cuando llegue para la tienda. Quiero que. Yo nunca te he visto haciendo eso, hablador, pero está bien, dale el video. Yo tengo que hablar mierda. Y el otro día me trajo los tenis de yo, chequeame esto, que lo compré por ahí, bla, bla, bla. ¿Cuáles tenis? Los Yeezy 700. Eso fue hace como 2 años. Como 2 años que se lo enseñé y te mandé fotos, fue. Ya, ¿y qué yo hacía hace 2 años? No, lo... Comenzando chequeando tenis todos los días. Paseado desde 2 años. Mira cómo lo agarramos. De 2 años. Pero chequea, mira. Él es el jefe, no sé, él hay que creerle. Se chequea. La caja. Como lo puedes traer como quieras, pero mucha gente lo ordena de online. ¿Dónde te viene? De Smart. S-M-O-T. Eso es la X, yo le digo. Está que la gente lo ordena. Y nosotros le damos un reviso. Viene sellado. Vamos a ver qué compraron. Pero ahora mismo estamos haciendo este el servicio gratis. Retro 1. No es que uno le guste olerlo. A ver, bueno, nuevo. ¿Qué tú crees de esto, Brian? Mucha gente no sabe porque nosotros nada más tenemos hombres, pero. Pásame una caja. Yo, Milton. Tráeme una caja de esto. De hombre. So, los hombres vienen en una caja blanca, los niños vienen con la caja regular. La gente está cogiendo el tip que le dimos en el otro video. Esto está en precio barato ahora mismo, gente. Si les gusta el tenis, mangue su tenis. Oh, porque mira, los hombres vienen así, caja roja y blanca, y los de niños vienen con una caja regular Nike. Así de verdad me gusta la caja Nike, porque cada vez que tú ves esta caja te dices, sí, algo duro. Pero esta llama la atención también. Es dura.
ahora mismo, si tú compras online, tú vas a ver muchos tenis que te vienen así, ¿verdad? So, este es un ticket real de Nike, de los chinos y cosas así. So, ahora mismo los tenis para allá, overseas, están más baratos que los tenis aquí. So, si tú compras ahí, tú siempre vas a venir que... Pero tú vas a ver que muchos de los tenis que te envían están viniendo de Hong Kong, cosas así, porque allá en esos lados ahora están más baratos que aquí. No, no, no significa que son malos, ¿sabes? Son la gente, cuidado. Para decirte la verdad, cada vez que yo veo esto así, que tienen los chinos, ¿qué tú crees, Adrián? Esto es como una red alert. ¿Te asusta cuando tú ves algo así? No, la gente se pone moca, en verdad. Eso lo he visto, ya sabía, yo lo he visto en un par de tenis. Pero cheque este truco, ¿verdad? Los falsos quieren verse real. Entonces, ellos no le van a poner esto para asustarte. Uh-huh. Algunos vienen, sí, va, pero no le van a meter esto para asustarte. So, cuando tú lo agarras y sientes que es fuerte, va a hablar de Nike, ya eso es un sign para mí que, ok, entonces mejor uno lo huele para que coja ese retro uno smell. O sea, que los falsos, como que la gente que hace falso, ellos quieren que el tenis se vea más real de la cuenta. Sí, porque... Que si esta pelota no, de ese no, rojo... No quieren poner nada asustado. Ellos quieren... Que ahora los americanos ven que... Vamos, esa pelota tiene chino, ¿qué tú dices? No, tiene una pelota falsa. Exacto. Pero mira, un truquito que tú quieres ver aquí adentro, en el side, no sé si se pone. Pero que esté... toda la palabra y todo, que esté como centrada. Tú ves todos los bordes del lado, están como en el mismo medio. Algunos de los fake, tú ves que están más para la izquierda, más para la derecha. ¿Legit check over there? Yeah. ¿Cómo ves? ¿We're legit checking? Hombre, so, hombre. ¿Huh? Black hole. Dale, mueve la cámara para chequear. Lo hacemos todos los días, real, tiempo, clave. Ellos meten chequeando tenis. Pum. El mejor. El mejor. Entonces está claro el planeta. Yo veo de aquí que son falsos, bro. Estoy buscando. Ahí se cae. No, eso es eso que me da un ataque a mí. No, son buenos, son buenos. Okay. Yo, I love your videos, man. Yeah, I appreciate them, brother. Yo, Milton, pero ¿qué tú le viste? ¿Hm? What you see on them? ¿Por qué you tú dices que son? Explain why they good. Spanish? No, say it in English, dale, in English. Well, first, where'd you get these, you said? Goat. So you didn't come here, you went to Goat. Oof. And you see already. That's the first time. Hey, Edie, how did he loves the videos? That's a fact. Oh, they're good, okay, though. I play with shoes like these. Nosotros no tenemos mucho de eso, ¿sabes? Nosotros tenemos los alta gama. Oh, so tú estás diciendo que esos no son alta gama. Oof. Hay niveles, pero hay alta gama que son un par de $1,000 y hay algunos que son 200. Es good because of the colorway and then the logo. Como salir debajo de una patana con Jean Carlos. Very good though. Good colorway, low top. You should have came to Conclusive though, my guy. I should have, you're right. Yeah, you're right. I want to give you the AO discount. How much you paid on those? $135. Estos salen. When they come out? So they come out the 28th, and 28. Today is the 20th. Oh, 8 días adelantado. Everything early on this side. Trabajando duro. What? Trabajando. Estaba esperando la intervención tuya, like, que tú digas algo. No, yo estoy así, voy, ¿sabes? No lo voy a tirar tanto porque él ya sabe que yo soy así, ya sabe. Vamos a checar esto. Antonio West. Yo. Y para terminarle, siempre arruña la caja, mi gente. ¿Qué estamos haciendo cuando arrancamos la LED? ¿Cómo fue que tú lo dijiste? Le ponen un refill. Que el cartón es encerado. Y ellos le ponen
Una cera. Una cera para que cuando tú arraques, tú te das cuenta. Yo le digo a la gente como la uña, cuando tú le pones cuté. Yeah, like, sí, encerrado. Encerrado. ¿Tú te pintas las uñas? Mi mamá dice que el que se pinta las uñas es pájaro. Eso es lo que mi mamá me dice. Brian, bueno, tu mamá dice muchas cosas. Tú nunca escuchas a mi mamá. Uno se tiene que hacer la uña para que esté bonito. Bueno, mami, escucha eso. No me la pinto, no, pero. Vinil. Me la como. Un vinil. Claro, ¿verdad? Un vinilcito. ¿Para el doctor? Velo ahí. Velo ahí. ¿What? Adivina. Gente, adivina. Ten cuidado comiendo caja. ¿What? Loco, loco. No me hizo nada. Me cogió un ladito ahí. No, nada. Adivina. Guap, se llevó un pedazo. Yo, este se goza toda esa vaina, oye. Se goza lo malo, ¿verdad? Dale, mi sigue, vamos a acá. Así. No. Así que no enseñamos almuerzo. Si usted tiene un jefe. Espérate, me están llamando. Me están llamando Ben Cars. That means es una información de un carro que estoy. Oren por mí, porque estoy en un carro. Espérate. Ay, ay, ay. Chequea la caja. Estos son los que hay miedo. Son los que hay miedo. Los que meten miedo. Y vinieron de ahí y de China. Bueno, esos son los bajitos. Esa cajita marrón. Caja última rompía, no rompía, dañada. Yo siento el papel que tenga. Que sea un ching fuerte. Grueso. So we got the black leg I like. Yo creo que la dejan en GSP. ¿Qué tú le estás viendo? ¿Qué tú le estás buscando? Yo primero le di para olerlo y ahora le voy a quitar la suela para ver cómo están el stitching. Sale más fácil, está tan chimpegada. El stitching, mi gente, la costura es. La costura de adentro, ver yeah. Si está pegada o si está muy para afuera. Okay. Algunos son más difíciles de chequear. Todo lo que tú, cuando tú ves aquí lo eso, tú quieres chequear que no de que el glue mismo no tenga nada de amarillo. Entonces, clear. Aquí tiene un coso de amarillo, pero no, eso es del tenis. Pero la pega, la línea de toda la pega, que no sea amarilla. Si tú ves que la pega amarilla, 100% no es bueno. Chequea, ¿sabes lo que pone esto difícil? ¿Tú ves el tape que está ahí? Yeah. Ajá. Nike usa uno clear, que es que no es amarillo, es como si clear. Clear es transparente. Ok, que sea blanco, un tape transparente. Transparente, ya. Pero en esto, algunas veces le meten amarillo. So, si tú ves otro retro, como retro 4, cosas así, que le meten uno amarillo, muchas de las veces son malos. Pero después, pum, le van y le meten uno amarillo aquí. Y este se está viendo bien. So, esos son los cosas que tú tienes que saber por el tenis. Que después lo que te hace mal. Lo que te va a ayudar a depurarlo. Tiene cositas que no me gusta. Los stitching están muy far apart, están muy despegados. Ahí sí. Pero lo de aquí atrás. Ahí lo tengo. Están muy despegados, tiene que ser más fuerte.
Y después los strings se lo dejaron demasiado para afuera. Mira como todito de ellos. Y que agarraba por un tipi. Aquí hay bobo. Aquí hay bobo. Este también demasiado, es lógico, demasiado despegado. Y ahora va a ser el otro examen con el meso. Que sea el mismo color. So, este es el examen final que yo hago. Tú chequeas el meso. Make sure que los dos colores están igual, so este está bueno. So, la única cosa, mi gente, que tienen que tener cuenta es que ese es el problema. So, está bueno, pero tiene un par de defectos por adentro. Pero por afuera está heavy, so, pasa bien. ¿Es Maluma o Anuel? Anuel, doble A, hasta la muerte, legal. Bueno, se salvó. Aquí es, ¿cómo es? Se salvó. Por aquí es, uno de los 10 son buenos. Otro nuevo. Los otros 9. Maluma. ¿Qué es lo que es, mi gente? Carlos de este lado. Estamos aquí en Richard Park. Ya vieron el video. Par de cosas grandes que están viniendo ya. Ya, perdón, Paul, ¿sabes? Brian se fue de vacaciones. Mentira, ¿qué es lo que yo fui de vacaciones? Dos, 3 videos. ¿Qué pasó con los 4 videos? ¿Con qué 4 videos? A la semana. Oye, viernes, después de la semana pasada, de esta semana, yo tuve que ir a tu casa a decirte, Giancarlo, tenemos que sacar video. Y yo le dije de este video también, mi gente. Así que apóyenme, denle follow a toda la cuenta, porque soy yo que lo estoy motivando. Que estamos haciendo mucho trabajo y todo va a salir al mismo tiempo. Pero, mi gente, mucho amor, gracias por todo el cariño que nos están dando. Y nada más para arriba, estamos casi en 100,000 suscriptores. ¿Cómo es? Suscriptores. Y, ¿sabes? Tengo mucho tiempo. No estoy perdiendo el español, pero no, mentira. A un chisme de bulla. Ah, pero ya casi estamos en los 100. Ya estamos trabajando. ¿En los 100 qué? ¿Tú sabes? Ya yo lo dije. Suscriptores. There we go. Y vamos a salir el Kickclusive Documentary, que vamos a hablar de la tienda, cómo comenzamos el negocio, qué es lo que estamos planeando. Pero ya, mi gente, vamos para arriba, ya casi estamos en el 100. So, diga a tu amigo, que le digan a tu amigo, que subscribe, dale botón y me gusta. Until the next one, porque estamos aquí, estamos activos. Estamos en vivo.